Julio Lama, máximo representante de TLC en República Dominicana, representa un modelo de negocio sostenible de cara a estos últimos escándalos que hemos tenido de modelos y esquema Ponzi que se están dando incluso en el mundo del trading. Y vamos a hablar con él no solo sobre el modelo que él representa, sino cómo nosotros podemos identificar cuando estamos ante una novedad económica que nos promete libertad financiera que pueda ser fiable. Julio, en los últimos meses en República Dominicana se ha dado, o hemos conocido, incluso ha compartido con nosotros en Nómico, que nos ha hablado de el trading, que es una novedad que promete ganancias fáciles, pero con el trading se está dando algo similar a los esquemas Ponzi. ¿Cuántos esquemas podemos precisar actualmente que van en esa línea? Realmente, antes que nada, gracias por la invitación de estar aquí. Y realmente tenemos que ver la diferencia entre lo que es un esquema Ponzi y lo que es un negocio de network marketing. Eso es lo primero. Network marketing. Ahí es donde está la primera gran diferencia. Exacto, porque a veces hay pirámides que la disfrazan de multinivel. Ok, espérate. Un multinivel no es lo mismo que una pirámide. Es que hay una pequeña diferencia, Neudi. Porque... Bueno, pero una pequeña diferencia. A ver, explícame. En los sistemas Ponzi se habla de una recaudación de dinero, ¿sí o no? No hay un producto tangible y te ofrecen un fijo. O sea, te ofrecen que te van a pagar ganancias de un 5%, un 10%, un 20%, un 30%, un X cantidad de por ciento en el tiempo, con unos famosos contratos, ¿sí o no? Que te hacen, que no te dan garantía, la, y te pagan a través de criptomonedas. Yo no sé mucho, o sea, te voy a ser muy sincero, de criptomonedas ni nada que tenga que ver con eso, pero al final, anteriormente, se manejaba de dinero en dinero, y ahora lo hacen con cripto, que es mucho más fácil porque es una moneda descentralizada. Y a veces, en algunos países, es hasta legal eso. Entonces, en un sistema de network marketing, en el cual yo represento hace 10 años la industria, tengo 10 años exactamente haciendo network marketing, que vivo 100% de esto, es un negocio completamente tangible donde hay un producto por el medio o un servicio, puede ser en algunos casos, y realmente a nosotros nos pagan por la compra de cada producto. Cada vez que un IBO debajo de nuestro código compra un producto, eso genera un volumen y ese volumen genera una comisión. Entonces, a través de eso es que nos pagan a nosotros. Hay una pequeña diferencia también en ese sentido. En los negocios tradicionales, el producto, para que tenga una idea, Neudi, va desde la fábrica, donde se fabrican, voy a poner un ejemplo, un producto que se compra en China, para que tenga una idea, va, primero pasa, se fabrica en China, pasa por una cadena de distribución, una cadena de publicidad, eso lo está haciendo Amazon, eBay, también la gente, y cuando pasa al distribuidor final, quizás un producto que cuesta $1, al cliente final, pasa por 3 o 4 departamentos primero, se venden $20, $30. ¿Va conmigo la idea? Sí. La diferencia que hay entre nosotros es que el producto va desde la fábrica al consumidor final. No se paga publicidad y el diferencial no lo pagan a nosotros en comisiones. ¿Por qué no pagar publicidad? Porque realmente nosotros hacemos recomendación de boca en boca. Lo que la mayoría de las empresas pagan en publicidad, pagan en plataformas, que generan un costo operativo muy alto, tú lo sabes, porque la publicidad se paga y se paga cara. En este tipo de negocio, lo que hacemos es que nosotros mismos damos la publicidad y lo recomendamos de boca en boca, y la empresa nos paga a nosotros por la cantidad de personas que se incluyen a comprar nuestros productos. En el mercado local, República Dominicana, ¿tú tienes estos 10 años vendiendo acá? O, 7 años cumplí. Exacto. Tú comenzaste en fuera de República Dominicana. En el 2015. Y luego trajiste el modelo acá.
No. Yo comencé desde República Dominicana y me he mantenido aquí durante los 7 años. Lo único es que yo tengo una red tan grande de miles y miles de personas que se expande en países como Centroamérica, Suramérica, Europa, Asia, África, etcétera. Ok, entonces tenemos algo que llamamos network marketing. No es piramidal, no es multinivel, no es esquema Ponzi. No, no, es multinivel. Lo que no es piramidal y no es sistema Ponzi, porque es lo mismo. ¿Qué diferencia tenemos? Porque tú tienes que comprender que a la gente le es muy difícil establecer la diferencia para identificar un esquema multinivel de un esquema piramidal. Es que cuando estamos hablando de un esquema Ponzi, primeramente se habla de una. No, 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 yo digo pira, digo, quiero decir, diferencia entre piramidal y multinivel. Es que la diferencia es muy marcada, porque en un sistema piramidal o un sistema Ponzi, como tú le quieras decir, el objetivo fundamental es la captación de dinero. O sea, te quitan un dinero para devolverte un retorno y no hay nada por el medio. Te ofrecen cursos, te ofrecen eso, pero no te dan nada tangible. Y te ofrecen un pasivo. O sea, que te garantizan un fijo. O sea, te garantizan que te van a dar un porcentaje fijo semanal, diario, mensual, lo que sea. Eso no se puede determinar en un sistema de network marketing porque las comisiones vienen de las ventas de los IBO, de los productos que se venden. Tú no puedes garantizar realmente que se va a vender o no para garantizarse un fijo, como si fuera un banco, un certificado financiero. Libertad financiera, que es uno de los atributos que se promueve en TLC. ¿A qué nivel una persona que trabaje o que tenga como modelo de negocio lo que tú, lo que digamos, lo que tú representas, el Total Life Change, a qué nivel esa persona puede considerar que alcanzará la libertad financiera? Es que todo es relativo, porque todo depende de lo que tú quieras lograr y tu alcance. Pero si lo comparamos con el salario mínimo de República Dominicana, que el 85%, tú como investigador sabes, el 85% de República Dominicana gana menos de 15 mil pesos al mes. ¿Tú me entiendes? O sea, no se gana mucho, o sea, se gana menos de 200 mil pesos al año, que son 3 mil dólares por año, aproximadamente. Realmente, después de ahí, yo entiendo que con un cuarto, quinto, sexto rango de la compañía, como director regional o nacional, ya prácticamente pueden vivir 100% de Total Life Changes. O de cualquier, ni siquiera se trata de TLC, se trata de cualquier negocio de network marketing. Defíneme, porque hemos hablado varias veces y lo has dicho, network marketing, pero sería bueno que la gente sepa qué es network marketing. Se llama multilevel marketing. O sea, es un negocio, o sea, es un negocio de redes donde, vuelvo y te repito, nosotros no pagan comisiones por la venta de productos y servicios que nosotros ofrecemos. Pero esos productos, ¿en qué ámbito van? Tenemos Alimenticio, producto. terapéutico. En el caso de la empresa que yo represento, tenemos productos de nutrición, de belleza, café, té, productos de aromaterapia. Tenemos uno de los mejores sistemas de aromaterapia, o sea, de productos de aromaterapia del mundo. Tenemos café, tenemos desintoxicantes, tenemos productos para rebajar, para aumentar, productos que te ayudan y te promueven la salud. O sea, la compañía que tiene su sede en Michigan tiene más de 50 productos en unas 7 categorías. Repite eso. Sea, la compañía tiene más de 50 productos en 7 categorías. Vuelvo y te repito, de pérdida de peso, de nutrición, salud, belleza, café, aromaterapia y por último hacemos lo que es negocio del hogar, que hacemos negocio de la casa. Pero ustedes tienen que tener su niña mimada. O sea, toda empresa
tiene un producto que es su as, por así decir. Sí, TLC tiene el té, que es uno de los principales productos de la empresa. Bueno, es el principal producto de la empresa. Hay un porcentaje muy alto de la venta de la compañía. Y mucha gente lo tiene para rebajar. Y el té no rebaja. El té lo que hace es que desintoxica. O sea, el té lo que hace es que te limpie el cuerpo de manera natural. Y por ende, cuando el cuerpo se limpia, tú puedes perder peso por eso. Una persona puede tener hasta más de 30, 40 libras de heces fecales dentro de su intestino. Y cuando el colon se limpia, automáticamente tú pierdes peso. Pero llega un momento que tú no pierdes peso. Hasta personas flacas lo pueden consumir. Porque un producto es como si fuera un detox, un desintoxicante. ¿Quiénes compran más en TLC? ¿Hombres, mujeres, personas de mediana edad? Eso es algo diverso. Porque el 70 o el 75% de las personas de mi organización son mujeres. Como un 20, 25% son hombres. ¿Y no te has una experiencia de vida en las miles de personas que han de consumir los productos en República Dominicana? ¿Has visto algún cambio o has sido testigo tú de algún cambio radical? ¿Con los productos? Sí. Yo soy uno. O sea, yo he perdido más de 100 libras con los productos de TLC. Y no se trata solamente de mí. Yo te puedo mandar una foto y tú le puedes publicar del antes y el después para que tú la veas. O sea, yo comencé TLC en el 2015 con 300 libras. Luego bajé a 270, 260, 250, 240, que te enseñé. Y el año pasado hice dos protocolos de pérdida de peso y bajé de 237 a 202 libras. Ahora mismo tengo 199. Pero tuviste que ir al gym también. Ah, no, sí, yo hago ejercicio. ¿Cuál es tu rutina? ¿Es tres veces a la semana? Todos los días, menos los domingos. Menos los domingos vas allí y consumes los productos todos los días. Exactamente. Pero hay un punto en el cual entonces ya tú no sigues ese proceso de desintoxicación y por ende ese efecto secundario que es la posible pérdida de peso. Es que llega un momento ya que ya el cuerpo se adapta a los productos. Y por ejemplo, yo el año pasado, que realmente mi salud, había algo de la compañía que decía mi salud sí importa, yo realmente me preocupé por mi salud. Yo hice dos protocolos y medio de pérdida de peso y yo perdí unas 40 libras. Y luego lo terminé en agosto del año pasado y de agosto para acá, que han pasado unos 10 meses aproximadamente, yo no he hecho absolutamente nada de protocolo de pérdida de peso. Hemos compartido, tú lo sabes, como normal, todo bien. Y realmente anteriormente yo tenía un metabolismo muy lento, muy lento. Y gracias a Dios ya mi metabolismo está completamente regulado. Aparte de la libertad financiera, ¿qué otro atributo promueve el proyecto TLC? O sea, la libertad financiera, o sea, no lo podemos ver así porque realmente el porcentaje que llega a tener ese tipo de libertad es muy mínimo. O sea, tú me entiendes, o sea, quizás es como la pelota, porque no te podemos garantizar el éxito, porque el éxito es una decisión personal, tú me entiendes. O sea, yo llegué a los niveles que estoy, fue una decisión que yo tomé hace más de 7 años, ¿me entiendes? O sea, no todo el mundo, es como la Biblia, no significa que porque tú veas tú la leas la Biblia te va a salvar. Eso mismo pasa aquí, no significa que todo el que entra a TLC se va a hacer rico, tú me entiendes. Es como la pelota, es como la NBA. Que, bueno, ahora estamos hablando que están para las finales, ¿sí o no? Mucha gente quisiera ser como Al Horford, ¿sí o no? Pero ¿cuántos jugadores hay de la NBA o de los equipos locales y muy buenos y no llegan? ¿Tú me entiendes? ¿Cuántas personas, por ejemplo, firman? Por ejemplo, en el año 92, 93, yo jugué béisbol profesional aquí en República Dominicana y yo no iba a firmar. Y me estaban dando $5,000 y yo no firmé. Mi familia siempre me lo sacó en cara. Son cosas mías personales. En el año 93 yo debí estar retirado, ¿tú me entiendes? Cuando comenzó Pujol, Vladimir, ¿tú me entiendes? Pedro Julio Astacio, ese grupo a principios de los 90. Y realmente yo la dejé la pelota. En ese momento han pasado, ¿cuánto? 30 años. ¿Qué te llevó a dejar el béisbol? Me desencanté con algo que yo vi en Oakland, en el complejo. Y realmente... ¿Qué tuviste ahí? No me gustó. No sé, me desenfoqué. Yo hacía 6-3 dólares, 60 yardas,
y tiraba 92 millas. Ah, tú ibas a ser pitcher. No, yo era center field, cuarto bate. Pero, pues lanzando una pelota. Yo un día me puse a pitchar, estaba tirando 92 millas en el radar. Con esa velocidad, tenía. Podía ser pitcher, entiendo que sí. Exacto. Y corría como una gacela, hacía 6-3, las 60 yardas. Pero es otra historia, para no desvirtuarnos del tema, de cada 100 peloteros que firman o más, solamente uno o dos llegan a grandes ligas. Entonces, a veces el netal de network marketing es ganar $100,000 al año. O sea, una persona que gana $100,000 al año es como que estuviera en grandes ligas. ¿Tú me entiendes? O sea, es como lo que todo el mundo anhela, ganar $100,000 al año. Cuando una persona dice, wow, yo gano $100,000 por año, ya está en una categoría ya élite. Va conmigo. Entonces, realmente para tú hacer eso, tú lo puedes hacer como regional en esta compañía, como nacionales 100% seguro. ¿Tú me entiendes? Que son rangos ya de peso, que viven 100% de este proyecto. Y realmente en nuestro equipo hay decenas de esos rangos ya. Entonces, yo lo único que te digo es que no hay garantía en esto. Porque si te digo a ti que si tú entras a este negocio y te vas a ser rico, te hablo mentira, ¿me entiendes? Y yo no estoy aquí para promover eso. Ahora, si trabajamos y hacemos un plan de marketing, un buen plan de seguimiento y realmente nuestro equipo se involucra a comprar nuestro producto, yo te garantizo de que puede tener resultado. ¿Qué necesita psicológicamente una persona? O sea, ¿qué perfil necesita construir una persona que se adentra en este negocio para tener, digamos, una mayor probabilidad de éxito? Enfoque, determinación y disciplina, lo único que necesita. ¿Y levantarse a las 5 de la mañana? No necesariamente, ¿tú me entiendes? Aunque yo lo hago y soy embajador ejecutivo, pero realmente lo que se necesita es enfoque, disciplina y determinación de que lo puede hacer. Porque a veces la gente no tiene lo que quiere porque no sabe lo que quiere. Entonces, la gente nunca tiene lo que quiere, sino lo que visualiza. Y mucha gente en su mente no puede visualizar más que los mismos problemas que tienen ahí mismo en su entorno. Entonces, por eso es que se devuelven a su zona de confort. Pero el grupito que comenzó con nosotros en Total Life Changes en el 2015 y se quedó, todos son millonarios. O sea, una persona millonaria que ha ganado más de $1,000,000 en TLC, todos, absolutamente todos los que se quedaron en el 2015. Pero un millón en un año o en el trayecto, a lo largo. Algunos se lo han ganado en el trayecto, se lo ganan por año, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de enfoque, determinación y disciplina para tener un mayor nivel de éxito en este negocio. Sí, por eso es un principio básico. Porque, por ejemplo, en lo que tú haces, tú me entiendes, que eres de los mejores en el rango de lo que tú haces, tú realmente tú tienes determinación y disciplina, ¿sí o no? En lo que tú haces. Y eso mismo pasa con todo. O sea, realmente lo que pasa es que como tú no tienes un horario, tú no tienes jefe. ¿Tú me entiendes? Tú no dependes de nadie, tú dependes de ti. Tú no tienes, a menos de que tú tengas un patrocinador que esté ahí contigo todo el tiempo, ¿tú me entiendes? Tú hasta te puedes cansar. ¿Tú me entiendes? O sea, tú tienes que estar suficientemente motivado para tú, a pesar de los obstáculos y de que mucha gente lo confunde con sistema Ponzi, de que mucha gente te dice que no, de que mucha gente se frustra en el camino, ¿tú me entiendes? Dejar todos esos obstáculos a un lado y seguir hacia lo que tú quieres. Una última pregunta. ¿Cómo la gente puede contactar con Total Life Change TLC en República Dominicana? Tiene que hablar con uno de los representantes de Total Life Changes. Aquí tenemos decenas o cientos o miles de distribuidores que ustedes pueden ver en las diferentes redes sociales. Tú te pones en contacto con uno de ellos, a través de ellos tú puedes formar parte de Total Life Changes. Bueno, de hecho nosotros tenemos un link de filiación y un link de productos también. El Proceta, que es el producto para trabajar el tema del sueño. El link está en la descripción de cada video, pero también hay un link para que la gente que quiera enrolarse, como se le llama. Pero precisamente cuando la gente se enrola en TLC, ¿cuál es su contacto humano? Ok, me enrolé, pero ¿con quién yo voy a hablar ahora? Es que tú no entras con la empresa, tú entras con un distribuidor. O sea, si las personas entran contigo en Total Life Changes, tienen que ponerse de acuerdo contigo.
Si, por ejemplo, entran conmigo a través de mi link, porque cada uno de nosotros tiene una página personal que TLC se la da. Exacto, la gente entra por ahí y la gente se enrola y adquiere los productos también. Exacto. Esa es la jugada. Se parece un poquito cuando están los productos a hacer una compra en línea con Amazon. Julio, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto, ampliando un poco el espectro y hablando de negocios. De parte nuestra, lo importante es que el público dominicano sepa que sí hay modelos de negocios de networking que son tangibles, que son reales. A mí en particular me consta, porque no solo de parte tuya, sino personas en tu networking que viven de esto y que, caramba, o sea, les va bien. Les va bien. Excúsame, Anaudí, TLC nació en el año 99. Ya TLC va para 23 años. Tiene oficinas corporativas en todos los continentes, en más de 100 países. Es un modelo de negocio sólido, estable y confiable. Exacto, porque TLC está entre las primeras 50 empresas de network marketing del mundo en una categoría platino. Y es fundamental, o sea, es una compañía de venta directa de las más prestigiosas del planeta. O sea, no es cualquier empresa. O sea, cuando tú buscas la DSA, que es la Direct Selling Association, de lo que tiene que ver con la venta directa a nivel mundial, TLC está en la primera 50 empresas. Gracias por estar con nosotros, compartir tu conocimiento y tu experiencia de vida exitosa en el mundo del network marketing. Más suerte todavía. Okay.